aire estaba cargado de una tensión palpable, mientras los créditos finales se deslizaban por la pantalla, dejando a los espectadores con la promesa de algo más allá de lo conocido. En la oscuridad del cine, susurros nerviosos se alzaban entre los presentes, mientras las imágenes finales del Conjuro 3 aún reverberaban en sus mentes. Pero lo que realmente dejó a todos en vilo fue la escena post-créditos, un destello fugaz de lo que estaba por venir, un anuncio escalofriante de lo que acechaba en las sombras. Delirium trae hoy para ti El Conjuro 4. Pon mucha atención. The Conjuring Last Rites ha sido confirmado oficialmente y las expectativas están en su punto máximo. Los fanáticos de la saga aguardan ansiosamente el regreso de Patrick Wilson y Vera Farmiga como los infames investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, y con la sugerencia de que la historia se situará en la década de 1980. La trama podría sumergirse en los recovecos menos explorados de la vasta cartera de casos de los Warren. A pesar de sus numerosas hazañas documentadas, la década de los 80 fue un periodo de actividad paranormal frenética para la pareja. Entre ellos se encontraban incidentes que desafiaban toda explicación racional, casos que habían permanecido ocultos en las sombras, esperando ser desenterrados y expuestos ante el mundo. Uno de estos casos se susurraba en los oscuros pasillos, se remontaba a una pequeña ciudad olvidada en el corazón de América, una ciudad cuyo nombre había sido borrado de la memoria colectiva, sepultado bajo capas de miedo y superstición. Los lugareños apenas susurraban sobre los sucesos que habían asolado sus calles, temerosos de invocar el mal una vez más. Se decía que en esa ciudad dormida yace un mal antiguo, un mal que se alimenta de la desesperación y la angustia humana. Durante años había permanecido latente, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse una vez más. Y cuando Ed y Lorraine Warren llegaron a la ciudad, buscando respuestas a los inexplicables fenómenos que le habían atormentado durante décadas, despertaron algo que nunca debería haber sido perturbado. La oscuridad se cernía sobre la ciudad como un manto ominoso, envolviendo sus calles en un abrazo gélido. Los lugareños observaban con ojos temerosos mientras los Warren se adentraban en las profundidades de lo desconocido, armados solo con su fe y su determinación inquebrantable. Pero incluso su valentía fue puesta a prueba cuando se enfrentaron a fuerzas que desafiaban toda lógica y razón. Las sombras cobraban vida, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas y monstruosas. Los susurros de los condenados resonaban en los oídos de los investigadores, llenando sus mentes con terrores indescriptibles, y en el corazón de todo se alzaba una presencia malévola, una entidad que se alimentaba del sufrimiento humano y que no descansaría hasta consumir sus almas. A medida que la investigación de los Warren avanzaba, descubrieron la verdad espantosa que se escondía tras los velos de la realidad. Un pacto antiguo, sellado en sangre y oscuridad, había desencadenado una cadena de eventos que amenazaba consumir la ciudad en un abismo de eternidad
y oscuridad. Y solo Ed y Lorraine, con toda su valentía y su fe, podrían esperar enfrentarse a esta maldad ancestral. The Conjuring Last Rites promete llevar a los espectadores a un viaje aterrador más allá de lo imaginable, explorando los rincones más oscuros de la mente humana y los horrores que acechan en las sombras. Con su combinación única de suspenso, horror y una pizca de verdad inquietante, esta película promete ser una experiencia inolvidable para todos aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en su mundo de pesadilla. Ahora dime tú, ¿te gustaría ver la película del Conjuro 4? Deja tus comentarios al final de este video y suscríbete al canal si aún no lo haces. Y recuerda, estás en Delirium. No te desmayes.